La realidad del fenómeno OVNI está en un punto histórico. Las evidencias están llegando con tanta fuerza que lo han puesto en el centro de la discusión. Con esto no proseguirá la desclasificación sistemática que se observó en el pasado reciente. Están sucediendo demasiados eventos que se están dando en los cielos de la Tierra y, naturalmente, en el espacio. Esto significa que la presencia OVNI se ha incrementado en los últimos años. Estamos siendo testigos de su presencia a través de las filmaciones y fotografías que dejan sus testimonios en las redes sociales. En estos tiempos de cambios, la tecnología está jugando un papel muy importante para captar imágenes que en otros tiempos hubieran sido impensables. Las anomalías que con cierta periodicidad se captan en el Sol permiten a los investigadores independientes y estudiosos del fenómeno OVNI estudiar esas anomalías que no corresponden a su estructura externa. A través de las ondas como las OJO, también se revelan situaciones que dejan al descubierto que algo está pasando y se estén dando avistamientos de pequeños cuerpos voladores y luminosos en las inmediaciones de nuestra estrella. Estos requieren una fuente de energía que pueda necesitar para efectuar sus traslados en el espacio. Estos objetos espaciales pueden ser entidades orgánicas que puedan vivir en el mismo espacio, puedan tener una sincronía de vuelo que se parezca a la formación de aviones de tecnología humana y que estén haciendo algún tipo de maniobra social que le conjunte con el espacio para su protección. Una flota de ovnis fue captada por el satélite del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA. En estas imágenes se observa una flota de naves espaciales que se muestran como unas extrañas luces brillantes cerca de la cámara del satélite SOHO. Publicadas por el canal StripCap 1, afirma que hay suficiente evidencia en las imágenes y sugieren que el avistamiento se puede tratar de actividad extraterrestre en un vuelo en pequeños grupos en formación tipo militar. Se han visto demasiadas flotas de ovnis ahora como para que se dude de esta realidad. Por ejemplo, el investigador Scott Warren sugiere que los ovnis no son naves espaciales, sino extraterrestres vivos. Y nos explicamos, los objetos siempre tienen un área posterior curva hacia adentro y un área frontal redondeado hacia afuera. Scott cree que estas son entidades vivientes y no naves extraterrestres. Los objetos se encuentran juntos. Esto significa un instinto social para reunirse por seguridad y estén volando más allá del satélite SOHO. Parecen grandes, pero es difícil saber exactamente qué tan grandes son, porque pueden estar cerca de la lente del satélite y, sin embargo, estos objetos pueden tener varios metros de tamaño. O estos seres pueden estar utilizando el Sol como su fuente de energía. Parece que usan el Sol como un agujero de gusano para efectuar sus traslados a través del espacio. Pero esta no es la primera vez que grupos de naves extraterrestres han sido vistas cerca del Sol. Como se ha mencionado aquí en SNAC 2, enormes cuerpos estelares que se mantienen estáticos cerca del Sol o se desplazan lentamente han sido fotografiados, al menos una vez a la semana, y esto indica la enorme actividad que se registra en nuestra estrella. De una manera u otra, estas civilizaciones extraterrestres están visitando el sistema solar con fines desconocidos, aunque se vislumbra la posibilidad de que el Sol sea usado como una fuente inagotable de energía, que siempre alcanzará la posibilidad de que algún día puedan visitar la Tierra, si no lo están haciendo ya. Ante una nueva concepción de observar los fenómenos, una parte de la sociedad exige más información. Está más atenta a lo que sucede a su alrededor. El fenómeno OVNI está en el centro de un debate,
cuya meta debe ser conceptualizar la idea de su realidad, que ya se sabe desde hace mucho tiempo que en el universo hay vida. Ciertos fenómenos parecen inexplicables, entonces se busca una respuesta lógica y razonable, pero se complica cuando sabemos que algo misterioso está ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestro cuerpo. La humanidad no ha logrado desentrañar un enigma sorprendente. Cuando pasan estos eventos de desapariciones, sean individuales o de dos o tres personas, estas interrogantes no han conseguido una respuesta clara y concisa. Cuando personas que vuelven a aparecer, vuelven con la idea de que estuvieron en algún otro lugar. Pero no todas las personas aparecen y desaparecen, sino que presentan una serie de síntomas más sutiles. Y simplemente, estando en casa, han tenido cambios físicos y síntomas que pueden ser cicatrices inexplicables o contusiones y abrasiones. Presentan extrañamente ciertos dolores y molestias inexplicables que no se resuelven con medicamentos. Tienes cambios sensoriales en la visión, el oído, el sentido del olfato y el sentido del gusto. De manera rara, oyen pequeños ruidos o zumbidos que no tienen nada que ver con los ruidos de la calle, ni música lejana. La posibilidad de un posible implante inexplicable bajo la piel, como una pieza de metal, una herida que no cicatriza o lo hace lentamente. La presencia de líquidos corporales en la almohada cuando te levantas por la mañana. Millones de personas en todo el mundo afirman haber sido llevadas por extraterrestres. A ellos se les denomina abducidos y experimentan estos síntomas junto con muchos otros más. Se incluye la alergia a los animales y la incapacidad de tolerar ciertos alimentos. Hay un grupo que puede estar sufriendo todos estos signos reveladores y no darse cuenta del verdadero problema, como Betty y Barney Hill. Fueron abducidos en su coche mientras se encontraban cerca de las Montañas Blancas de New Hampshire, en Estados Unidos. Desde entonces han surgido historias en todo el mundo de personas que piensan que han sido obligadas a abandonar sus vidas normales y llevadas a una nave espacial. Otros, que han sido abducidos por extraterrestres, muestran estos signos y síntomas, pero carecen de los recuerdos concretos de una experiencia de abducción. Hay un tercer grupo, aquellos que desconocen ser víctimas de tales abducciones. Inclusive se puede hablar de una pérdida de tiempo y de memoria. Muchos de los abducidos por extraterrestres no pueden recordar un periodo de unas horas o hasta días. Ese tiempo simplemente ha desaparecido. Otra forma extraña de vivir esta experiencia es la parálisis del sueño, un síntoma que consiste en la incapacidad de moverse justo antes de ser abducido. Algunos informan haber notado una figura al pie de su cama o una luz brillante a través de la ventana mientras no podían moverse. La experiencia es realmente aterradora y cuando se despierta parece una pesadilla que no ha terminado. Por último, soñar con extraterrestres para algunos es la evidencia de que fueron abducidos. Son sueños recurrentes por extraterrestres. Estos sueños pueden ser hiperrealistas, haciendo que al soñar se crea que está experimentando un recuerdo reprimido. Hay técnicas que se pueden aplicar para impedir que los seres extraterrestres completen su cometido, y puede ser el poder mental, el control de las emociones en contra de las entidades, la ayuda de seres espirituales y visualizar una luz blanca que puede proteger nuestro cuerpo. Esta experiencia para el ser humano que la vive es una de las más complejas. Solo cuenta con la narración que recuerda y no buscar respuestas que puedan dar una mayor incertidumbre a su estado emocional. En este sentido, se debe dar credibilidad a la persona que pasó por esta situación,
Por lo tanto, nos hacemos una gran pregunta. ¿Sientes que alguna vez fuiste abducido o abducida? ¿Piensas que no perteneces a este mundo? Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Snacke 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Snacke 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad. Estuvieron en la Tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos. Un día regresarán a la Tierra.